¿Sabes que en Huesca el precio medio de alquiler es de 515 euros? ¿Y sabes que existen más de 5.000 viviendas vacías? Esto es un claro ejemplo de ello. Lleva 10 años cerrada. Y mientras, el Ayuntamiento de Huesca tiene 16 inmuebles en estado de ruina. Y la Oficina Municipal de Vivienda lleva cerrada casi un año. Hace años que no hablamos de vivienda para hablar del problema de la vivienda. Y a esto hay que ponerle solución. La vivienda vacía es una patología urbana. Y en este caso, Huesca está muy enferma. Propusimos que el Ayuntamiento de Huesca comprara casas en el casco antiguo para rehabilitarlas y ponerlas en marcha como vivienda de alquiler. Pero el PSOE y las derechas votaron para que esa iniciativa no saliera adelante. El casco viejo se hunde y cada vez existen más solares cerrados al público. La juventud de Huesca no puede emanciparse. Solo uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años lo ha conseguido. Y esto es debido al abusivo precio del alquiler. En un momento en el que es necesaria una gestión pública de la vivienda, la Oficina Municipal de la Vivienda lleva cerrada casi un año. Esto es una irresponsabilidad y una vergüenza. Si queremos que la vivienda sea un derecho garantizado, tenemos que gestionarlo desde lo público. Basta ya de casas sin gente y gente sin casa.